Desvalijaron una casa en barrio Las Huertillas. Pese a las cámaras de seguridad, las rejas y alarmas comunitarias, los ladrones se llevaron todo lo que encontraron. La familia damnificada asegura no saber qué hacer y se resigna a empezar de cero. ¿Cómo les va? Buenas noches. Esta es la edición central de Dar TV Noticias. Casi sobre el cierre de este miércoles 24, conocemos juntos cuáles fueron los principales temas del día de hoy. Despertó el hombre baleado en una verdulería. El paciente de 52 años sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado. Recibió un disparo en el cuello por parte de delincuentes que lo confundieron con el dueño del local de Barrio Matienzo. Gateando, intentó robar en una casa. En barrio Alto Palermo de Córdoba, el ladrón quedó grabado en las cámaras de seguridad y al sonar la alarma, huyó de la casa sin llevarse ningún objeto. UTA amenaza con un paro nacional. La medida se aplicaría en Córdoba para la semana que viene. El lunes 29 de mayo vence la conciliación obligatoria, pero el gremio anunció una posible medida de fuerza. Bancarios acordaron aumento del 66%. El básico sube a casi 400 mil pesos desde julio y cobrarán un bono de 340 mil pesos. Robaron con una beba en brazos. Una pareja de motochorros salió a robar con un arma y con un bebé. Quisieron escapar, pero los vecinos los atraparon y fueron detenidos. Ocurrió en Santa Fe. Detenido con 82 millones de pesos, viajaba de San Juan a Mendoza y fue apresado en un control de Gendarmería Nacional. La impresionante suma de dinero era trasladada en bolsas de arpillera. ¿Cómo olvidarlo? Rodrigo cumpliría 50 años. El potro estaría cumpliendo medio siglo de vida. Un verdadero ícono del cuarteto, quien falleció a los 27 años, dejando un profundo pesar por su pronta partida. Se protegían de la inseguridad de cualquier manera posible. Tenían rejas, cámaras de seguridad y hasta alarmas comunitarias. Pero los ladrones violaron todo esto para ingresar a una vivienda y llevarse absolutamente todo. Ocurrió en barrio Las Huertillas de Córdoba capital. Los delincuentes ingresaron a una vivienda de calle Jorge Ordóñez y nada los frenó. Forzaron una ventana y usaron una sábana para cargar todo adentro. Se llevaron televisores, ropa, monitores, relojes, calzados y hasta la cafetera y la tostadora. Tenemos nombre y apellido y dónde vive uno de los ladrones. Ahora falta que la policía actúe, aseguró la mujer damnificada, que también lamentó que falta seguridad en Córdoba, como en toda la provincia. Continúa internado el hombre de 74 años que fue arrollado por un tren en barrio San Pablo de Córdoba capital. Sucedió en el cruce de vías de Revolución de Mayo y Malagueño. La víctima sobrevivió, pero tuvo que ser internado en el hospital de urgencias y su estado es reservado. El maquinista, identificado como Pablo Oliva, de 43 años, dijo a la policía que vieron cruzar a un hombre por las vías y le hicieron señas para advertirle, pero no reaccionó. La música está de luto tras conocerse el fallecimiento de la querida cantante Tina Turner a los 83 años de edad. La estrella del rock and roll falleció en Suiza tras luchar contra una larga enfermedad, noticia que fue confirmada por su vocero de prensa. Tina Turner había sido diagnosticada con cáncer intestinal en el año 2016, por lo que había sido trasplantada de un riñón. La artista trascendió generaciones con sus hits como The Best, Proud Mary, What's Love Got To Do, entre otros. Un verdadero ícono de la música de los 70 y 80. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir, publicaron en el medio británico The Mirror. A un paso de comenzar el fin de extra extra largo para muchos. Hoy miércoles terminó la semana laboral y ya planificando jueves, viernes, sábado y domingo. Pero atención, la Municipalidad de Córdoba ha dado a conocer cómo va a funcionar la ciudad capital en base al feriado del 25 de mayo, en el Día de la Revolución de Mayo. Conocemos a continuación cómo van a funcionar los servicios en la ciudad de Córdoba.
Estamos en medio de una semana marcada por la humedad en la provincia de Córdoba y bajo estas condiciones llega el día jueves 25 de mayo, que me parece que va a estar ideal para comer el platito de locro, pero hay probabilidades nuevamente de algunas lloviznas, chaparrones aislados para Córdoba capital y alrededores. ¿Qué va a pasar para el segundo día del feriado extra largo? Bueno, lo conocemos a continuación. Estas fueron las principales noticias del miércoles. Les recuerdo, pueden seguir informados en dartvnoticias.com.ar y seguirnos además en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Nos vemos en la próxima, que anden muy bien y aprovechar de este feriado extra largo. Y gracias, como siempre, por estar del otro lado. ¡Chau!